opinamos aquí de Mujeres en Todo. Siempre le hemos dicho que desde este rinconcito procuramos llevarle lo nuevo en tecnología, en el área de salud, en el área médica. Y específicamente también, en este caso, pues el área médica vinculada al tema estético, que tiene cada día más avance. Y precisamente de eso vamos a hablar. Vamos a conversar con el doctor Freddy Tagger. Él es encargado del área comercial, vicepresidente del área comercial de Pologen Internacional, y la doctora Cruzy Salazar, ella se encarga de la parte de investigación de esta empresa. Y vamos a hablar de una tecnología que se conoce como tecnología de energía híbrida, en su traducción al castellano. Bienvenidos, ellos vienen ahorita de Israel, es una empresa que está radicada allá, y bueno, está llegando esta tecnología a nuestro país. Bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Muy amable. ¿Para qué sirve esta tecnología híbrida? Bueno, déjenme explicarles un poquito para qué sirve y quiénes somos nosotros. El pueblo venezolano nos conoce muy bien. Médicos venezolanos. Sí. Ciertamente. Nosotros somos los desarrolladores de la radiofrecuencia tripolar, que es bien conocida en el mundo entero y en Venezuela también. Y como tenemos acostumbrado cada año, año y medio, a lanzar nuevas tecnologías al mercado, somos los que hemos desarrollado la tecnología trilipo. Y hoy venimos con lo que es la tecnología híbrida. Poco y de manera sencilla, ¿qué es la tecnología híbrida? Nosotros liberamos a través de unos pequeños pines, sin producir ningún dolor dentro de la piel, radiofrecuencia, que lo que va a generar es colágeno y elastina. Y el colágeno es como las columnas que sostienen un edificio, que con el tiempo se pierde la cantidad de colágeno y por eso aparecen las arrugas. Entonces lo que hacemos es producir colágeno para tonificar la piel. Esa es una de las tecnologías. La segunda tecnología que viene dentro de la aplicación es una liberación de energía galvánica. De una forma sencilla, lo que hacemos es acumular debajo de la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, iones positivos y negativos. Lo que hacemos es cambiar el pH sin producir lesión, sino inflamación, y eso genera ácido hialurónico. Y el ácido hialurónico va a producir un efecto volumétrico donde se llena la arruga, y en vez de inyectar, por ejemplo, con otras técnicas, de una forma totalmente segura, natural, y sin dolor, producimos volumen dentro de la piel para el efecto volumétrico de rellenar la arruga y por otro lado de tensar la piel y tonificarla. Y esto es sin dolor y sin ninguna técnica invasiva, es totalmente no invasivo. Bueno, yo voy a que la doctora hable de la parte clínica. Sí. Ok, aproximadamente entre 4 y 5 sesiones son necesarias para obtener los resultados óptimos. Lo importante de esta técnica, de esta nueva tecnología, es que es por primera vez usada a nivel internacional, mundial, para el rejuvenecimiento facial. Creando, como el doctor antes bien lo explicó, centros de regeneración tisular, tanto a nivel de la capa superficial y profunda de la piel, de una manera natural, prácticamente indolora, y causando prácticamente cero periodo de recuperación. Es decir, la persona puede inmediatamente integrarse a sus labores. A diferencia de lo que puede hacer un láser, por ejemplo, que tiene que tener varios días. Totalmente. Porque la piel se escama, es todo un proceso. Exactamente. ¿No? Aquí ocurre un proceso de descamado, pero es tan sutil, tan leve, que es imperceptible. Los doctores trajeron unas imágenes de antes y después. Vamos a tener nuestro equipo de producción allí, fotos, que las pongan, antes y después, que para las pongan que vean allí. Pero mientras logramos pues este esquema para poner las fotos del antes y después, me gustaría, doctora, saber desde el punto de vista clínico, para llegar a esta tecnología, pasan por unas pruebas. ¿Cómo es este procedimiento? Primero, esto no ocurre de la noche a la mañana. Nosotros llevamos años ya desarrollando estudios, pruebas en laboratorio interno de la compañía, verificando si esta tecnología es viable realizar desde el punto de vista físico, ¿okay? Y posteriormente empezamos a hacer una cantidad de requisitos que reglamenta tanto en Israel como a nivel mundial para experimentar tanto en animales como en seres humanos, y después poder sacar los protocolos. Ahí están las fotos. Esto es... En esta foto podemos ver justamente un tratamiento o una sesión a nivel de frente, el antes, el inmediatamente después, donde ven un pequeño enrojecimiento que después de una hora ya no es perceptible, y toda la penetración de estos micropines ni siquiera es visible. Estamos hablando aquí de estos surquitos entre las cejas, y estos surcos aquí en la parte superior, ustedes pueden ver esta línea de expresión que en forma inmediata, después de una hora, prácticamente son imperceptibles. Borra la línea de expresión. O sea que en el mismo
mismo momento, en la misma primera sesión. Es inmediatamente visible el resultado y evidentemente en la sumatoria de las sesiones vamos a ver también sumatoria de resultados. Es un efecto acumulativo. Cada semana, cada dos semanas que se aplican las sesiones se va acumulando y las sesiones pueden durar, digamos, el resultado lo podemos ver que permanecen hasta 4 o 6 meses dependiendo de la paciente y lo que se hace es una sesión después de mantenimiento. En este caso también podemos ver que también los caballeros son aptos para este tratamiento. Es importantísimo, fíjese, porque hoy en día también los caballeros también quieren verse guapos, claro. ¿Y por qué pues negarse a sí mismos esta posibilidad? Y justamente esto es importante porque es una tecnología que es aplicable para los caballeros porque es prácticamente indolora. Y sabemos el potencial de umbral. Excelente. Aquí tenemos un ejemplo. Podemos ver primero el antes y 3 horas después en donde no hay efectos visibles, a pesar de que hay un efecto interno, que hay una producción de ácido hialurónico acumulativa. Y si podemos pasar no sé si ahí se puede ver bien cómo se va minimizando el surco. El surco naso labial. De todas formas, si podemos ver la siguiente, les agradezco, en la cual, fíjense el efecto dramático. Uy, aquí sí se ve clarito. Ven el antes y visualicen ahora el después de 2 sesiones nada más, cómo prácticamente el surco naso labial se ha borrado. Si estamos hablando de 4 sesiones, estamos hablando prácticamente de desaparecer esto. Y lo más importante es que esto es una arruga dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que constantemente yo estoy movilizando y es muy difícil de tratar. Y sin embargo, vemos resultados muy satisfactorios. Imaginémonos en una arruga fija que son de poco movimiento. Resultados mucho mejores. Fíjese que hay gente que para buscar esto ha caído en cosas terribles como esos rellenos que afortunadamente aquí prohibieron. Los rellenos con biopolímero. Para buscar pues efectos quizás similares a esto, le pregunto. Sí. Lo importante, y perdón la interrupción, es que esto se genera de forma natural. Claro. Nuestro cuerpo es el que dice cuándo y cómo quiero producirlo. No es un agente externo. Por ejemplo, cuando hay inyecciones de otros componentes, hay posibilidades de efectos secundarios. Con esto, los efectos secundarios prácticamente son mínimos. ¿Eso le preguntaron? ¿Otros efectos secundarios? Mínimos, enrojecimiento, un pequeño ardor y prácticamente no hay secuelas después del tratamiento, en contraposición con otras tecnologías en donde el riesgo de infección, efectos de alérgicos pueden ocurrir. En este no, porque es tu cuerpo el que decide cuánto producir. Nosotros lo que hacemos es inducir la producción natural. Procesos naturales de formación de colágeno, de elastina y de ácido hialurónico. Esto requiere, hablábamos, pues de todos los pasos que se tienen antes de sacar al área comercial ya un producto como este. En el caso específico de Israel, ¿en qué países ha sido aprobado? Y aquí también han tenido pues todas las pautas, le pregunto. Tiene aprobación a nivel internacional. Nosotros, yo quiero hacer acotación de algo de que es muy importante. Nosotros nos dedicamos al mercado médico y estos productos son comercializados solamente en establecimientos donde existen médicos. Entonces, claro, son productos de fácil manejo, ¿verdad? Que no hace falta que el médico lo opere, pero sí bajo supervisión médica. Son doctores. Entonces estos productos y este tipo de tecnologías solamente la van a conseguir en centros clínicos que se dedican al área estética, pero profesionales del área médica. O sea, no se va a conseguir en peluquería, ni lo va a conseguir en estos sitios, pues que a lo mejor como política hay procedimientos médicos en manos de gente que no son médicos. Claro, nosotros cuidamos mucho dentro de la política comercial. Sí. Así que hay una pequeña imagen ahí de lo que se ven los pines, ¿ok? Que ellos penetran. Perdón, está engrandado para está efecto visual. Claro, eso no va a no es ese entonces tamaño. Ahí generamos una radiofrecuencia, trae una radiofrecuencia a calor para generar lo que es el colágeno, como les decía, que es la estructura que va a mantener la tensión de la piel, y después se activa, ahí se está tonificando la piel, y después también se activa el envío de energía galvánica para producir cambios en el pH dentro de la piel. Y eso es lo que nos va a inducir una inflamación que me va a generar la producción de ácido hialurónico. De manera controlada y produce un rejuvenecimiento, que ese es el detalle. Claro. Nosotros tratamos. Esa cosa que la gente te dice, oye, ¿te hiciste algo? Exactamente. Te veo más fresca. Y no vemos una protrusión de labios que de repente suena como, wow, ¿qué te hiciste? ¿Que te ves algo raro? No, todo lo contrario. ¿Qué bien te ves? Sí. A ver, ¿cuánto tiempo dura el efecto? ¿Cada cuánto habría que repetírselo a la... Bueno, hay un protocolo sugerido que nosotros hablamos, que es realizar 3 sesiones con intervalo de 1 o 2 semanas entre ellas, posteriormente un receso de 2 o 3 semanas y después 1 o 2 sesiones adicionales dependiendo del caso. En conclusión, entre 4 y 5 sesiones nosotros podemos ver resultados óptimos. ¿Y cuánto tiempo dura ese? Puede durar alrededor de 8 meses, 6 meses, damos un toque
y depende de cada paciente, pero evidentemente o sea, con el efecto prolongado. El hecho pues de que se estimule el colágeno, se estimule el hialurónico, eso permanece. Claro, no es que terminamos el tratamiento hoy y mañana se desvanece. Nosotros aquí estamos hablando de la última tecnología que hemos desarrollado. No estamos hablando de la parte comercial y no quiero caer en eso, pero el equipo viene con otras tecnologías y los médicos tienen muchos equipos de nosotros que cuando combinan estas tecnologías entonces potencian aún más los resultados. ¿Okay? ¿Es compatible con otro tipo también de tratamientos? Ya hablábamos del láser, con otro tipo de la misma radiofrecuencia tradicional. Totalmente. ¿O esto sustituye totalmente, la radiofrecuencia totalmente. Tradicional? Este equipo, por ejemplo, viene, o sea, esta tecnología viene con otra tecnología al lado, que es una radiofrecuencia fraccional. La idea de lo que es la tecnología fraccional es producir pequeñas lesiones. Esta no genera lesiones. La otra, que es la trifraccional nuestra, es genera unas pequeñas lesiones. ¿En qué se basa esta idea? Bueno, bien es sabido que cuando nosotros nos quemamos, nosotros cicatrizamos de lo que es la periferia al centro. Entonces hace unas pequeñas micro lesiones rodeado de mucho tejido sano. Esto se va, lo que estamos produciendo son pequeños centros de regeneración tisular para generar rejuvenecimiento. Entonces imaginen, si nosotros hacemos un efecto volumétrico, por ejemplo, vamos a tratar una arruga, y hacemos un efecto volumétrico y creamos llenar esa arruga de abajo hacia arriba con el ácido hialurónico que estoy produciendo del mismo cuerpo, y por otro lado yo hago esas pequeñas lesiones donde genero centros de regeneración tisular, voy a tener no solamente el efecto volumétrico y llenar la arruga, sino también la tonificación de la piel donde yo igualo a ras y luego hago un efecto sobre la piel a nivel superficial de rejuvenecimiento, de textura, de recuperar el brillo. ¿Okay? ¿Y cualcualquier persona puede tener acceso? ¿No hay contraindicaciones? Justamente algún tipo de piel, pieles morenas, pieles, porque por ejemplo el láser en piel morena hay que tener muchísimo cuidado. Esa es una de nuestras ventajas. La tecnología híbrida se puede aplicar en cualquier tipo de piel. No hay ninguna contraindicación en base a tono, al tipo de piel. Y igualmente la ventaja es que las contraindicaciones evidentemente son mínimas en comparación a otras tecnologías. Son las contraindicaciones regulares para el uso de radiofrecuencia o en su defecto en pacientes que tienen patologías, enfermedades de base que evidentemente que son no se por tratan. Ejemplo, ¿cuáles son estas personas descompensadas, por ejemplo, desde el punto de vista de diabetes o que toman medicamentos inmunosupresores o que tienen problemas inmunológicos? Pero eso no es la mayoría de la población. Claro. Y por otro lado, una vez que las pacientes son compensadas, pueden recibir el tratamiento. Lo importante es que justamente el abanico de opciones que se le presenta a la paciente es enorme para ser tratada y además de eso, el periodo de recuperación prácticamente es nulo. Por otro lado, lo importante... ¿Edades, por ejemplo? Porque hay algo, no sé, a lo mejor alguna persona mayor que dice, oye, yo no quiero someterme a cirugía, yo no quiero, pero bueno, quiero tener algún tipo de mejora. El límite de edad la da la piel de la paciente. Si mi piel permite que haya regeneración, puede tratarse. ¿Okay? Igual una muchacha joven de 18 años, por ejemplo, 20 años, que simplemente quiere tonificar un poquito, sentirse como un rejuvenecimiento, a pesar de que no lo amerite, más joven de 18. No lo amerite visualmente, es imposible, sí, pero claro. Ella siente que le gustaría sentir un tratamiento brillo, en su piel, se lo puede hacer perfectamente. Y pacientes sobre todo que tengan patologías de cicatrices por acné, pueden hacerse el tratamiento independientemente de la edad. ¿Alguna página web? Tenemos una página web que está saliendo al aire, que es pologen.com. Yo quería solamente agregar, hoy no hay derecho a no estar bien cuidado. En el mercado hay muchas tecnologías, tenemos desde procedimientos que dan resultados realmente dramáticos, ¿okay? En cuanto a su efectividad, estamos hablando de procedimientos quirúrgicos que tienen un alto costo, pero tienen un efecto que perdura mucho en el tiempo. De tecnologías que son no invasivas, mucho más baratas, ¿okay? Que también son seguras, pero que el resultado en tiempo es mucho más limitado. Y esta tecnología que viene a agarrar lo bueno de ambos mundos. Lo mejor de los dos mundos. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí, habernos traído esta información, nuevas tecnologías que vienen del exterior y bueno, las vamos a conocer aquí en el programa. Nosotros vamos a hacer una pausa, ya venimos con más aquí en Mujeres Todo. Tenemos muchísimo para todos ustedes. Al regreso llega Mirtha Pérez con los detalles de su próximo concierto.